hola a todos, ese fue el tráiler del film Connected, que fue recién estrenado en Estados Unidos. Tenemos el agrado de decirles que va a ser estrenado en Latinoamérica por primera vez aquí en Campus Party. Es una situación que hemos logrado tener gracias al apoyo de la Universidad San Francisco, y a continuación les va a hablar la persona que nos ha ayudado mucho para lograr esto. A las personas que están interesadas en asistir a ver la película, la vamos a pasar en la sala VIP, que está en las gradas, atrás de Ciencia, en un momento más. Gracias. Hola a todos, mi nombre es Romina Carrasco, yo soy la coordinadora de la carrera Interactividad y Multimedia en la Universidad San Francisco. Para nosotros es un honor, yo había traído esta película, la trajimos para nuestras clases y hemos visto una buena oportunidad pasarla aquí en el Campus Party. Este es el estreno en Latinoamérica de la película, por lo que la vamos a pasar en la sala VIC, que está allá, en la sala que está al lado de Ciencia. Ahora les voy a contar, vamos a pasar un pequeño video de lo que es nuestra carrera, así que si hay gente interesada, la Universidad de San Francisco y el área de interactividad y multimedia está en todo esto, en todo lo que es redes sociales, juegos, interactividad en tiempo real. Y bueno, ahora les vamos a mostrar un poquito qué somos y luego vamos a pasar de nuevo el tráiler. Interactividad y multimedia te permite generar, crear proyectos diversos. La interactividad está ampliando mucho las posibilidades y está incluso cambiando la forma en cómo pensamos, la forma como nos comunicamos. Yo estudiando me di cuenta que se necesita una sensibilidad social, se necesita una sensibilidad comunicativa, además de saber programar, y eso es algo que aprendes más si te vas por el lado de interactividad. Y no solo enfocándonos en el tema estrictamente visual o de programación. La carrera lo que logró es hacer una combinación entre las dos, algo que muy pocas carreras logran hacer. La carrera en sí combina todas esas áreas, inclusive permitiendo además estudiar cosas adicionales que complementen toda la carrera. Lo que ahorita estoy haciendo es aplicaciones de Facebook. Además de eso también hago websites y este tipo de cosas, pero más, y lo que más me interesa es lo que es aplicaciones de Facebook. La gente que se gradúa de Interactividad y Multimedia puede trabajar en diversos campos. Es un campo enorme en el que trabajas desde hacer sitios web hasta hacer simuladores de realidad virtual. En medio puedes hacer publicidad interactiva, también puedes hacer videojuegos, aplicaciones móviles. Por ejemplo, un exalumno que estaba trabajando en Tokio, él desarrolló todo un sistema de búsqueda. Tenemos una exalumna trabajando en Alemania. Ella se especializó, se dedicó más a todo lo que es negocios en línea, el e-business. Tenemos alumnos de acá que están desarrollando aquí en el país juegos para el extranjero. Es un mundo globalizado en el cual nosotros tenemos muchos clientes en el exterior, sobre todo principalmente en Estados Unidos. Estamos desarrollando aplicaciones para iPad. Trabajar en internet te permite trabajar con los grandes, ¿sí? Facebook, Google, cualquier empresa grande de internet, puedes desarrollar para ella sin ningún contrato. Te vuelves un desarrollador independiente y puedes publicar tu aplicación y ganar dinero si es que la gente la descarga. Si están interesados en ver la película, vamos a tener 30 cupos en la sala VIP de allá. Entonces tendrían que irse para allá y vamos a pasar la película. Vamos a pasar el tráiler una vez más. ¿Qué significa estar conectados en el siglo XXI? Luego, quienes estén interesados me pueden buscar y vamos juntos a la sala VIP. Really good friend of mine. We are having a fantastic time. I haven't seen her in years. Laughing, drinking, talking.
but I'm still getting this urge to check my email. And I was like, Tiffany, stay focused. You traveled all the way across the United States to see her. Stay focused. But eventually it was like it overtook me. And then I fake needing to go to the bathroom. So I excuse myself, grab my phone, go into the bathroom stall, kind of hiding, texting, emailing, thinking, what have I become? I can't be the only one sneaking to the bathroom to check my email. Technology is clearly changing us and the way we connect with our friends, our families, and the world around us. So I set out to make a film about what it means to be connected in the 21st century. Things are changing. There's so much more to think about. And that pace of change is only accelerating. How much faster can it go before we can't keep up? This was the kind of question I was exploring in this film. And then I had this year that turned my world upside down and forced me to rethink everything I thought I understood about the ways we're connected. We as humans have accumulated so much knowledge. Why do we have such a hard time seeing the bigger picture? Independence, and perhaps it's time to finally declare our interdependence.